Bien, mire qué bonito, este es el segundo año que yo estoy acá en el Festival Centroamericano. Es de verdad una gran oportunidad para poder compartir experiencia, cultura, identidad a nivel de los países de Centroamérica y proyectarla para otros países también. A mí me han dicho, bueno, esta idea comenzó por un salvador. La verdad que el salvadoreño siempre ha tenido eso de decir primero, y aunque es una comunidad, como vemos, una muy pequeña, pero la verdad que cuando quieren hacer algo, se lo gustan. Es un mismo ejemplo de ellos. Como cónsul, es un papel excelente, de diferentes partes del arte de la cultura. Pues sí, el Corredor Salvadoreño es quien organiza este festival centroamericano. Digamos, es un ambiente bastante difícil de impresionar para muchos compatriotas. Esto sirve para abrir puertas, para generar, digamos, experiencias, compartir éxitos y también compartir a veces muchas tristezas, pero es la vida. Y yo creo que este es un espacio principalmente para eso, para compartir y para intercambiar. Señora cónsul, bienvenida esta noche, que va a estar buenísima, tanto como el sábado como el domingo. Sí. Sí, de diferentes países. ¿Usted, su experiencia, cuáles son las películas que más le gustan? ¿De miedo, de drama, podríamos decir suspenso? Bueno, ¿cuál es su favorito? Me gusta el drama, me gusta, pero principalmente la comedia. Yo creo que en la vida ya está algo difícil, entonces para relajarse un poquito la comedia está muy bien. Ahí le vamos a recomendar unas que este fin de semana en este Festival Centroamericano hacen presencia. Bueno, gracias. Bueno.